Hola, hola amigos y amigas. En este nuevo video les enseñaré cómo realizar este bonito peluche de Clucker, el cual aparece en el juego musical Sprunky. Espero que sea de su agrado y que en algún momento lo puedan realizar. La lista de materiales la dejaré anotada en la descripción del video. Estaremos usando estos moldes, los cuales los estaré dejando en un link de descarga en la descripción. Ahora ocuparemos tela de peluche, duvetina o la tela que deseen que sea suavecita en color gris. Cortaremos los moldes y posteriormente iremos acomodando en la tela. Aquí he empezado a poner con alfileres la parte del cuerpo y la base del mismo. Cortaremos y nos deberá de quedar de esta manera. De esta solo ocuparemos una pieza de cada una. Continuaremos con las siguientes piezas. Aquí he doblado la tela para poder obtener dos piezas de cada una de estas. Es la parte de arriba del platillo, lo que será la cabeza, el platillo y el párpado de los ojos. Con la misma tela gris cortaremos una tira de 35 centímetros de largo por 4 centímetros de ancho. Ahora, en pequeños pedacitos de tela negra y blanca, estaremos cortando la pupila de los ojos y la base blanca. Nos deberán de quedar dos piezas de cada una. Listos todos nuestros cortes, ahora tomaremos la parte del cuerpo. Este lo vamos a coser por toda la orilla para unirlo. Nos deberá de quedar de esta manera. Posteriormente tomaremos la base, que es el círculo que viene con esta misma en los patrones. Vamos a coser en todo alrededor hasta cerrarlo por completo. Justo así es como nos deberá de quedar. Ahora por la parte de arriba, que es el único orificio que tenemos libre, vamos a cortar un poco y daremos la vuelta hasta que nos quede completamente al derecho. Con la ayuda de una aguja de tejido estoy intentando sacar toda la costura para que nos quede bien marcada la base. Pueden usar cualquier objeto que sea largo para hacer este procedimiento. Lista esta pieza, comenzaremos a realizar el relleno. Voy a cortar pequeños fragmentos de la tela que va sobrando, esto es para que no desperdicien nada. Pero si no desean hacer este paso, pueden usar completamente relleno de almohada, que es como este. Vamos a realizar el relleno. Voy a poner un poquito de relleno y después un poco de los cortes de tela que realicé anteriormente. Así pueden ir intercalando ambas cosas. Así debe de quedar de relleno y pachoncito el cuerpo. Ahora tomaremos nuestra tira y esta la vamos a coser por las orillas para que nos quede completamente cerrada de esta manera. Tomaremos la parte de la cara de nuestro peluche y vamos a coser todo alrededor hasta dejarla completamente cerrada. En la otra parte realizaremos lo mismo, nada más que aquí sí dejaremos una parte abierta para poder dar la vuelta. Listo este paso, comenzaremos a rellenar. Nos deberá de quedar así y posteriormente vamos a cerrar el orificio que hemos dejado. Ahora vamos a unir el cuerpo y la cabeza. Esto lo pueden hacer cosiéndolo como yo lo estoy realizando en el video o lo pueden pegar directamente con silicón caliente. Yo estoy reforzando primero con costura y posteriormente a esto voy a poner un poco de silicón en las orillas para que quede mejor fija la cabeza al cuerpo. Hay que hacer presión para que quede bien pegado el cuerpo a la cabeza y así nos quedaremos unos cuantos minutos. Ya que esté bien seco, nos deberá de quedar firme así como se muestra en el video. Ahora continuaremos con el platillo de la cabeza. Este como tal son dos piezas, pueden dejarlo así
o coserlo como yo lo hice de esta manera. Cosí todo alrededor hasta dejarlo completamente cerrado y por los orificios del medio he dado la vuelta para que nos quede de esta manera. Así nos quedará listo el platillo. Ahora vamos a tomar la parte de arriba del platillo. Este lo vamos a coser alrededor, pero no daré la vuelta ya que sería un poco difícil por ser una pieza pequeña. Entonces solamente voy a colocar un poco de relleno para que esta pieza quede firme. El relleno no lo vamos a poner hasta arriba, hay que dejar un poco de espacio para que por ahí podamos realizar unos pequeños cortes. Este lo haremos así como si fueran los conos de una piñatita. Realizaremos los cortes y este después lo vamos a introducir por los orificios del platillo. Acomodaremos ambas piezas para que nos queden parejitas y ahora vamos a comenzar a poner silicón caliente para poder pegar las patitas del conito hacia el platillo, tal cual como se muestra en el video. Vamos a acomodar y esto es opcional. Cortaremos un pedacito de tela gris en forma redonda o cuadrada y la vamos a pegar por aquí encima para que no se nos vaya a salir el relleno. Menciono, esto es opcional ya que aún así esta pieza la vamos a pegar en la cabeza de nuestro peluche. Fijaremos el sombrerito o el platillo en la cabeza. Pueden poner costura o poner directamente el silicón como yo lo estaré haciendo a continuación. Ya para finalizar estaremos pegando los ojitos de nuestro clucker. Esto también los pueden coser, pero deberá de ser al principio, antes de poner la tira de la cabeza. Como tal, también los pueden coser en esta posición si es que no se les dificulta. Yo estaré uniendo las partes de los ojitos y los estaré pegando con silicón caliente. Por último pegaremos la boquita y de esta manera nos habrá quedado el resultado final. Espero que este video haya sido de su agrado. Si fue así, no olviden regalarme su valioso me gusta. Suscríbanse al canal si aún no lo hacen, sin olvidar activar la campanita de notificaciones. Por aquí y en la descripción del video les estaré dejando mis redes sociales. Los y las invito a darse una vuelta por otros videos del canal. Sin más por el momento me despido. Nos vemos en un próximo video. Yo soy Ara Blue. Bye.